Clínica Veterinaria Ocán Tón, a su clínica de confianza. A sus veterinarias Isabel y Estefanía ofrecenle a mejor atención. Instalaciones completamente equipadas con laboratorio, radiología digital, ecografía Doppler, quirófano e hospitalización. Amplia experiencia profesional e continua formación para el correcto diagnóstico e el mejor tratamiento para su mascota. Servicio de perruquería y tienda especializada. Clínica Veterinaria Ocán Tón ofrece ya su servicio más profesional o mejor precio. Veterinarios nos que puede confiar. No dude en consultarnos. E a Asociación de Comerciantes e Empresarios de Chantada también quiso premiar a los clientes a Hostalería Chantadina, que este año no votaron para escoger a mejor tapa, pero sí optaron a un sorteo de varios lotes de productos de artesanía. Esta mañana, junto a los hostaleiros, recogieron los seus agasallos, satisfeitos por este detalle que premia participación y e consumo local, e encantados con la dinamización que supongo Chantapas para ocio y economía de la vila. ¿Cómo fue, además do premio, pues o concurso de tapas, esa experiencia, pues recorriendo los bares de Chantada? Ay, muy boa, muy boa. La verdad es que mereció la pena. Sí, muy bien, muy bien. Las tapas muy boas, muy ricas, muy, muy contentos. Yo pienso que todo el mundo muy contentos. ¿Cómo te llamas? María. Y contanos cuál fue, pues eso, a tu vivencia, pues en este concurso. ¿Parece che que va mejorando ano a ano? Va mejorando, va, sí. ¿Algo que te llamara atención especialmente? No, es que no pudiera muchos porque estaba con la niña con la varicela, o sea que... Pero ainda así tocó un premio, ¿no? Sí. ¿Qué vos parece esto de que se repartan pues un poco unos detalles entre o público? Muy bien, parece muy bien. ¿Crees que anima a participar más estos dos premios? Sí. ¿Qué le parece o concurso de tapas? Muy bon. Yo no anduve mucho tampoco, porque son mayor era de noche, nada, anduve un poco. Bueno, de 7 a 9 estaba bien. Sí, no pero tarde. sí, anduve en algo. ¿Y esto probó muchas tapas? Bueno, algunas sí, pero estaban bien todas, Pareceulle que hicieron cosas diferentes, esos hostaleros, las que fan habitualmente, que trabajaron no tema. Yo pienso que sí.